Gatita no parece, Valeria Ripoll, bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, qué muy lindo. Bien, contentísima de estar acá. Qué lindo. Muchas qué gracias. Qué sorpresa las dos, ¿eh? Qué tremendo. Qué sorpresa las dos. ¿Verdad? ¿Ustedes se sorprendieron también? Sí, mucho. Sobre todo con el llamado me sorprendí muchísimo. Cuando me fueron a invitar para el programa me sorprendió mucho. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibiste? No entendí nada. ¿Qué me hablan? ¿Qué dicen? Te fueron, dijiste, ¿qué? Te vamos, dice, mira, no, queremos llamarte para un proyecto, no sé cuánto, dice, pero queremos hablarlo personalmente. Bueno, dale, paso por ahí. No, no, al canal no. Dice, no, ah, bueno, mejor, digo, ¿dónde estás? Y yo estoy trabajando ahora en INAE, ¿no? En el Instituto de Artes Escénicas. Y yo digo, bueno, por ahí mucho cafecito, bolichito, nos encontramos. No. Ah, bueno, bárbaro. Sí, 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 sí. En uno ahí, bueno, fuimos, que no le iba a hacer publicidad, por supuesto, pero fuimos al lugar. Y ahí estaban los productores y me habían mandado un WhatsApp con imagen, ¿no? Y yo cuando abrí aquello, no, vi la cabeza a un huevo. Nada. ¿Qué? ¿Qué es esto? He hecho cosas jugadas en mi vida, pero tanto claro. No. Y entonces ahí me empezaron a explicar de qué iba. Y yo, claro. No, pues ustedes están muy mal. En primera instancia dijiste esto, no. Claro. No estaba convencido. No, dije, no, yo no creo que... No, Silvia, que sí. Bueno, genios los dos. Genios te contaron. Productores, sí, me conquistaron. Y bueno, tardé 2 días y dije que sí. Qué bueno. ¿Vos, Vale? A mí me sorprendió muchísimo. Imagínate, yo nunca hice nada... Claro. Que pudiera ser parecida a la propuesta, ¿no? Ah, pero ¿cómo fue? ¿Te llamaron? Me llamaron, yo ni siquiera había empezado en Esta Boca en ese momento. Fue el año pasado, o sea que no tenía nada que ver, digamos, cero televisión, digamos, ¿no? Entonces, me llamaron y dije, pero ¿a vos te parece que yo puedo hacer esto? Porque te mandaban videitos. Videitos. Como en el programa en otros países, ¿no? Exacto. O sea, yo voy a hacer el ridículo, yo no puedo bailar, no puedo cantar ni en la ducha. Y me decían, no, mirá que está bueno. Y después, a partir de esos videos, empecé a mirar un poco más, ¿viste? Claro. Con las repercusiones en otros lugares, que iba gente que no tenía que ver ni con los medios, ni claro. Que no eran artistas, ni... Y dije, bueno, voy a ir. Me costó. A mí me costó capaz que un poquito más de 2 días, pero... ¿Y te dio para pensar en el qué dirán? Sí, claro. Así que, bueno, lo dije cuando me saqué la máscara. O sea, cuando me sacaron la máscara, dije, imagínate pararte ahora delante de asambleas y demás después que vos tuviste este personaje. Pero creo que fue tan positiva la experiencia que es como después de que la vivís, claro. Todos esos preconceptos que podías haber tenido claro. Al arranque cuando claro. Tenías que decir que sí. ¿Y qué fue lo más lindo? Mira, lo más lindo fue con mi familia, fue con los chiquilines. Ellos hacían varios programas que ya estaban convencidos que era yo, porque tal que me conoce mi voz cantando, a mí no claro. Me gusta, pero bueno, ellos la reconocieron. La reconocieron. Y mi hijo más grande, Nahuel, el día que me saqué la máscara, grabé un video porque estaba como tan ansioso por ese momento, ¿no? Y él estaba convencido que era yo. Y yo le decía que no. Digo, ¿cómo voy a ser yo si yo estoy acá y el programa está ahí? Le digo, no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo. Y pega un grito y decía, ¡yo sabía! Recopado. Yo qué sé, eso creo que es lo más lindo. Pará, ¿y todavía no habías empezado en Esta Boca Es Mía? No había. ¿Cómo fue eso? Empezaste a convivir con las dos cosas, porque también no nos olvidemos de que estaba Victoria Rodríguez. Sí. Y ninguna sabía absolutamente nada de lo que... Ninguna de las dos sabía que estaba la otra. Cuando le sacaron la máscara a Victoria, yo me reía. Si supieras, Victoria. Esto es lo que me va a tocar a mí después. Claro. Esto es lo que me va a pasar a mí después. Si supieras, claro. Victoria. Aparte, justo en la eliminación de Victoria estaba conmigo. Claro. O sea, estábamos en la eliminación claro. De ella. Dije, bueno, ahora me quedaré sin trabajo, la jefa se fue. Claro. ¿Y cómo fue esa llegada a la camioneta con el candado y la entrada? Que algo estuvimos conversando en la pausa. Sí, estuvimos conversando algo. Sí, yo soy de por sí un poco torpe con todos esos temas. Entonces cuando me dieron el videito de cómo abrir la camioneta, dije, wow, no entro nunca más. Claro. Van a tener que venir a rescatarme, abrirme la camioneta, hacer un papelón. Bueno, pero no, explicaban ahí, entonces vos mirabas el videito y... Yo iba con unos nervios el primer día, como si empezara, ¿viste? Cuando empecé a hacer televisión, el primer día que llegué, así estaba yo. Era espionaje, ¿no? Te sentías que era...
Claro. La camioneta, todo negro, todo polarizada, claro. Viste, toda una cosa. Y atrás, bueno, me habían dado la matrícula. Yo dije, es esa. Cuando había aquello, dijo, bueno, voy a tener que abrir esto, como sea, con los dientes, igual. Bueno, ahí empecé, abrí, divino, me estaba cambiando. Y cuando me pongo el pasamontañas, ahí pasa un chico con un perro, que cuando mira para dentro de la camioneta, sí quedó flasheado. Dijo, ¿qué es eso? ¿Qué claro. acabo de ver? Claro. Una persona con un pasamontaña negro, toda de negro. Claro. Y yo se ve que puse cara de loca, ¿viste? Porque miré así y dije, Dios mío, ¿qué hago? Cierro, tengo que cerrar, hacía calor ese día. Y tranqué, le tranqué la puerta ahí y él medio como que lo dejó en un árbol ahí al perro un poco. Claro, claro, acá hay un atentado. Le dije, va a ser la denuncia, vamos a terminar todos presos. Bueno, por ahí aparecieron los chicos y me trajeron. Ah, pero hay otra anécdota que me encantó, que les pasó a las dos. Nosotros haciendo este programa, por donde entraban es acá atrás. Acá atrás. No, nosotros no podíamos entrar ahí. Los escuchaba, pero totalmente. Las risas, las cosas que decían en los cortes, las cosas... ¡Ay! Unas ganas. Pero acá... Ya te lo corté, qué todo. Hasta el olorcito de la comida, divina. Acá se le siente la voz en el corte. Ay, mamá, la rodeamos en el corte, vamos todos invadidos. Oíste las cosas que dice Cata en los cortes. Resonga mucho porque me parece que le roban cosas. Todo el tiempo, Silvia. Eso escuchaba. Eso así se escuchaba por atrás. Esa voz era la que. ¿Y cómo fueron los ensayos con Gonzalo Moreira? Gonzalo fue un reencuentro divino. Sí. Nos conocemos de tantos años. También ahí la mayoría de las cosas nos salió al aire. Decíamos todo el tiempo, che, corten. Porque decíamos cualquier disparate, imagínate. Claro. Estás grabando esto, decíamos nosotros. Después pensabas que iba a salir. Porque, mientras ibas haciendo, cuando no te salía, cuando lo tenías que volver. ¿Los temas los eligieron ustedes? No, yo no. Algunos sí y otros no. No elegí ninguno. Sí. Porque en realidad yo entiendo que hay como una dinámica en el programa. Y yo imaginé que cuando ellos armaban los duelos, debían de tener determinados temas, uno más movido, otro menos, uno más rock and rolleado, otro... Claro. Entonces dejé que ellos eligieran los temas. Que armaran los temas. Y vino, pues, súper variado. Sí, claro. Cantaste de todo. De todo. ¿Qué tanto pesó para vos la experiencia en televisión? Todo. Y eso te da un... Te da una solvencia y una... Y cuando pisé el estudio después de tantos años... Claro. ¿Te emocionaste? Sí, fue muy emocionante, sí. La verdad que sí. Sí. Cuando empecé a cantar y eso, me empecé a acordar de todos los años que estuve yendo a grabar y a sacar temas. Y además eran temas también muy variados, porque se elegía un montón de temas, se les cambiaba la letra, se dejaba la música y hablábamos de actualidad, de noticias de actualidad. Extraordinario. Y eso te da un training impresionante, ¿no? Que uno cree que lo perdió y en un momento, bueno, resurge. Porque acá se daba la experiencia por un lado y la inexperiencia por el otro. Claro. Sí, igual, un divino. Él me decía, pero viste que podés cantar, me decía. O sea, no cantás tan mal. Hace cantar a una baldosa. De hecho, sale en el pedacito del video suben, dice... pero no sos una cantante, no esperamos que cantes como una cantante. Hay una motivación todo el tiempo de que lo habías hecho bien. Mirá, ya está, decía, lo grabamos una vez y quedó bárbaro. Tal cual. era un genio. A mí igual me pesó mucho más, ¿no? El enfrentarme. Pero capaz que malo por los prejuicios que tenés contigo y para la afuera. Que no, mirá que era todo, porque ni siquiera cuando ya estaba esta boca y grabando el programa... Ni siquiera es lo mismo ese estudio, es como que entras y te quedas como chiquito, ¿entendés? Claro. O sea, las luces, el tamaño, la gente, el público, todo el mundo ahí. ¿Y qué se siente adentro de la máscara? Es el centro, además. Claro. Y todo el mundo te está mirando a vos. Yo aparte quería disimular porque todavía estaba como un poco renga, digamos, de la operación de la pierna. Entonces decía, se darán cuenta que... Decí que mi traje era grande, ancho. Claro. Igual era recontra pesado. Entonces también decía, ¿podré moverme, bailar con esto, todo? Pero después es como que entre la confianza que te dan los bailarines,
el coreógrafo, mirá, hace esto, mirá que sale bárbaro, quédate tranquila, que no sé qué. Y ahí como que vas tomando un poco más de confianza en que lo podés hacer. La primera aparición fue terrible para vos. La primera fue entre nervios, desconocimiento, el estar pensando en que no se notara. Todo. Pero cuando lo viste en tu casa, ¿qué pensaste? Después dije, ¿cómo no se nota nada de lo que te está pasando en ese momento? ¿No? O sea, ¿cómo la televisión es, no sé, es mágica? Porque totalmente. Vos mirás ahí esos 2 minutos que porque estás es la cantando. Suma y, de todo. Claro, no se nota en nada. En tu caso, Silvia, tenías solo la cabeza. Nueva. Entonces, el cuerpo también tenías que estimular también los movimientos para que no te descubriera. Yo soy muy expresiva, que con las manos, que con los brazos, que tengo como un movimiento corporal que es bastante. Característico. Claro. Entonces, yo decía, no, tengo que tratar de hacer un personaje, porque si no se van a dar cuenta. Claro. La gente que me conoce de hace muchos años, Maxi, el Fata, bueno, Maxi no puede decir, pero podía intuir, y yo quería que fuera realmente una sorpresa. Claro. Entonces traté como de disimular en los movimientos y... menos cuando tenía que bailar, que ahí sí me la acababa. El de Rafael Acarrá fue sublime. Ah, muy divertido, ¿verdad? Pero en la parte de... Yo adoré a Rafaela. Difícil de cantar, Rafaela. Claro. Difícil. Pero en la parte del baile, cuando empieza el movimiento, que decís, bueno, ahí, bueno, está, tengo que ser un poco yo, porque... Pero es tanto lo que se ve alrededor. Claro. ¿No? Hay tanta cosa, las luces, los bailarines, la puesta en escena. El juego de cámara. Claro, que hay distracciones por todos lados también. Mucha cosa. Es genial porque te sentís contenido y todo está adornado, todo para que brille. Claro. Realmente. Y también que de alguna forma, imagino, que estando dentro de la máscara, vos te lo perdés eso todo el circo, pero después cuando lo ves en la pantalla... Exactamente. Además no ves nada. Es esto, estoy en Hollywood. No ves nada. Claro. Es esto. Claro. El tamaño de la boca es lo que vos ves. Ese es el campo visual que vos tenés. Claro. Se ve la boca. O sea, vos por eso para bailar y todo eso, al principio te da como un poco de inseguridad. Caerte. Claro, decir dónde termina. Claro. Pero está, ya al ratito ya. Ya está. Tocarte con los bailarines, todo, porque las dimensiones... Que te recuidan los bailarines. El espacio, todo no es divino, los bailarines. Te agarran, te cosas. Cualquier cosa yo te toco. Si llega a pasar tal cosa, yo te toco. ¿Viste esas cosas que código? Cuidado. Muy cuidado. Vos contaste del tema de tus hijos que lo vieron. ¿Qué pasó en el trabajo cuando fueron los compañeros de trabajo? ¿Qué pasó en la asamblea siguiente todavía no tuve asamblea. Ah, todavía no tuviste, bueno. A ver, yo tuve de las dos reacciones. Mayoritariamente positivas, gente que no conozco, que no sé quién es. Me escribió muchísima gente por las redes sociales. Tipo, yo pensaba esto de vos, pero ahora, tal cosa, o sea, por haber salido en esto, ¿no? O por lo que dije el día que me saqué la máscara, que fui absolutamente sincera. Después están los otros que les molesta todo lo que haces y de última es problema de ellos, ¿no? O que tienen como ese molde de que como sos dirigente sindical, esto no lo podés hacer o esto no deberías hacerlo. Y yo creo que uno tiene que hacer todo lo que tiene ganas de hacer o lo que siente que puede hacer. Entonces, creo que fue re positiva la experiencia. Me gustó la reacción de la gente, leer los comentarios de la gente, tanto en las redes de la máscara como en las mías, ¿no? O sea, cómo la gente te da para adelante. Qué bueno que hiciste esto. Nunca me imaginé que eras vos. Creo que definitivamente la gente no se imaginaba que era yo en ese rol. Creo que nadie, no solo los investigadores. Cuando me dice, nunca me imaginé que eras vos, me dice Pato, dije, yo tampoco. Claro. Y después que te romper ves un poco con los prejuicios, pero en general pasa siempre eso. Sí, claro. Yo en realidad no le doy ninguna entidad a las redes sociales, ninguna. Si bien tengo Instagram, subo las cosas que me gustan, le pongo me gusta, esas cosas, ¿no? Pero no me enrosco absolutamente en ningún comentario porque no me interesa nada de gente que no conozco. Claro. No me interesa. Yo más que responder, yo no soy de las que responde, pero sí. Pero lo lees. Convengamos que pero toda mi actividad temperamental. Y además venís de un área, de un ambiente donde hay pelea. Bueno, hasta en el programa, convengamos. Algo te llamaron. Pero los prejuicios están en todos lados. Sí. También tenés gente que, como con tu carrera, podés hacer determinadas cosas. Es imposible, ¿no? Ahora, Victoria, dijiste de las dos. ¿Y qué pasó con las otras, con las que no les gustó? Con los que no les gustó, Perdón, Valeria y Victoria. Somos compañeritas. No,
A ver, los que no les gustó, como te digo, mucha gente muy de esa idea de dirigentes sindicales viejos, ponele, ¿viste? Claro. Que tienen como una estructura, sí, que sí, tenés que ser de tal forma. Y yo qué sé, la vida cambió, la gente espera otra cosa de nosotros. Y por el otro lado está eso. Yo no soy solo la dirigente sindical. Y no dejas de ser buena dirigente, claro, entonces, por eso. No, claro que no. De eso estoy convencida. De hecho, creo que la gente te ve hasta más humana. No, o sea, soy una dirigente sindical, sí, pero soy una persona, una mujer, una madre, hago otras cosas además de la actividad, claro, sindical. Soy como diferente quizá al resto o a lo que esperan que sea, ¿entendés? O sea, yo soy lo que quiero hacer, no lo que la gente quiere que yo sea. Claro. Entonces, creo que la experiencia, como decía, la experiencia con mis hijos me demostró que estuvo bien que lo haya hecho. Ya está. ¿Entendés? Bueno, y la mayoría de los comentarios positivos también. Entonces, perfecto. Y en tu caso, tu compañero, bien, Silvia. Bien, todo el mundo. Mira, me mandó mucho mensaje gente que hacía tiempo que no veía, de todas las áreas, y fue súper lindo, súper, todo el mundo contento. ¿Llegaste a hablar con Emilia? Muchas veces dijeron, claro, por un montón de coincidencias, por señores de hongo, físicamente también, ¿no? Claro, claro, sí, tal cual. Las pistas despistaban. Claro. Las pistas despistaban un poco. Pero en realidad en las pistas decían todo cosas ciertas. Claro. Sí. Tal cual. Claro, pero uno es desconfiado y piensa, en realidad me lo dice porque... Claro. Sí, pero yo me he dado cuenta que en general las pistas tienen que ver con el personaje. No hacen cosas para despistar, sino que dicen cosas que si pones atención, ¿viste? Claro. Vos imaginate que la última mía era una frase donde cada palabra comenzaba con las letras de Adeón. Ah, y Emir, en un momento, nombra una sigla de no sé dónde, que era Adeón, ¿entendés? O sea, y está, no me esperaban a mí ahí, ¿no? Pero decía, esa fue como la pista, fue el último programa, que era como una pista que era... Nada llevaba a mí, porque me preguntaban, del primer programa me acuerdo, ¿no? Desde el 2007 estoy rodeada de estrellas, ¿no? Fue porque entré a la intendencia y trabajaba en el planetario. Claro. O sea, eran como pistas que eran como de distintas partes pero de la vida. Son pistas reales. Que eran reales, pero que está, era muy difícil. No mucho lo sabía. Vincular el cartel de Julieta en un cactus chiquito, ¿entendés? Julieta es mi hija más chica. El abrazo azul en un momento. La fundación, se llama la fundación que yo presido, es Abrazo Azul, la fundación de autismo. O sea, habían como pila de pistas que eran mi vida. Claro. Pero después relacionarlas todas para que te diera como resultado que era yo, era difícil. Difícil. Sí. Bueno, hoy pegadito. Dos máscaras hoy. Dos. Opa. Hoy dos máscaras. Hoy qué bárbaro. Y veremos que te quieren. ¿Quién será? Pegaditos a Telemundo. Totalmente. Sin duda. Bueno, la despedimos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Me divirtieron mucho. Un placer enorme. Hacemos pausa y ya venimos.